¡Ya vente a comer! ¡Chin! Ya me tengo que ir. ¡Déjame quedarme otro rato! ¡Ándale! ¡Ya te dije! ¡Oh, mamá! ¡Oye! ¡Mi gorra! ¡Ah, sí! ¡Toma! Mamá, no aguanto la comezón. A ver, ¿qué tienes? ¡Piojos! ¡Y un chorro! Ven, hay que cepillarte el cabello. También hay que lavarte con un champú. Y hay que peinarte otra vez con el peine para liendres y piojos. Todos los días, hasta que se te quiten. ¡Ay! ¡Au! ¿Liendres? ¿Qué no tenía piojos? Las liendres es de donde nacen los piojos. Son chiquitas y se pegan en el cabello. Y se ven como puntitos blancos o cafés. ¡Guácatelas! Ya no quiero ir a la escuela. Se van a burlar de mí. Y luego los piojos van a volar y a saltarles a mis amigos. No pasa nada, no es nada malo. A todos los niños y niñas les puede pasar. Además, los piojos no saltan ni vuelan. Se pasan cuando prestas cepillos, toallas o gorras. ¡Chuy! ¡Chuy me pegó sus piojos cuando le presté mi gorra! ¡Cochino! No se ha de bañar y por eso me pegó sus animales. ¡Pepe! Los piojos no se pegan nada más cuando no te bañas. Ve y dile a Chuy qué tiene que hacer mientras yo lavo todas tus cosas con agua bien caliente para que no queden piojos vivos. Si tienes algún problema, acude a tu médico.